Y parte de lo que realmente da rabia es dos cosas. Primero, lo hicieron muy rápido. Solamente dieron 30 días. Bueno, yo lo acabo de leer hoy. Yo he estado siguiendo esta noticia. Me imagino que tú lo sabías. Pero el Gera le acaba de publicar esta noticia en el día de hoy, sí, con su reportero que se ocupa de estos asuntos, y él mismo reconocía que no se había enterado. Sí, solamente hemos tenido 30 días para estudiarlo y para pelearlo. Y la segunda cosa, esta junta tiene 7 miembros. 2 puestos están vacantes. El voto esta noche pasó un voto de 3-2, diciendo que solamente 5 miembros estaban votando. Los 2 otros asientos en esta comisión, uno era del gobierno local, otro era de la comunidad ambientalista. Así que hay una probabilidad, si el gobernador no hubiera dejado vacante esos 2 puestos, el voto posiblemente hubiera sido 4-3 a favor del público y no estas industrias que quieren contaminar. Roy, a veces uno se pregunta, ¿es uno que ha perdido básicamente, no sé, el sentido de la realidad? ¿O esta gente no les importa lo que sucede? Yo estaba leyendo hoy el artículo de la mañana, lo veíamos en Actualidad. Los niveles de contaminación que están permitiendo son realmente, pueden terminar siendo realmente peligrosos para la salud y para, están contaminando ríos, están contaminando lagos, pueden terminar contaminando nuestras fuentes de agua potable. ¿Qué es esto? Los números dan miedo y demuestran qué peligroso es el voto de hoy. Por ejemplo, antes, en la regulación que teníamos antes, se permitía que una persona de cada millón develope cáncer por los químicos que están en el agua. Ahorita, con la regulación ahorita que pasó hoy, se permite que hasta uno en cada 10,000, quiere decir 200 veces más incidencia de cáncer en la población del estado de la Florida por el voto que pasó hoy. Y esto es por ley. Eso es por ley. Esto es por ley. O sea, por ley, estas personas han reconocido que los cancerógenos que ellos van a estar permitiendo de desecho en nuestras aguas pueden aumentar el nivel de personas que puedan contraer cáncer a uno entre 10,000. ¿Y antes era a uno entre cuánto? En millón. A uno en un millón antes, ahora uno entre 10,000. Así que por ley ellos han aumentado la probabilidad y lo saben de que tengamos cáncer producto de esas cosas. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Bueno, ahorita nosotros tenemos una petición en el Facebook page de Miami Waterkeeper que uno puede firmar para tratar de reversar el voto de la comisión y para tratar de prevenir que el gobierno federal apruebe, apruebe el voto que pasó hoy de 3-2. Vamos a regresar en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse con más de este tema.